father told me when I was young, don't play with fire, be careful, son. But we were flames and fell in love. We burned the cities down, down. Before you learned your lesson, you won't be lonely if you fall in love. Over and over again and then again. Seguro. Va a venir Thiago Silva. Posición adelantada. De la Roma. Se fue a trabajar con Sabatini. Uy, qué buena pelota para Gessé. Está habilitado Gessé. Gessé. El zurdazo tirito. Pide en mano. De mano las dentro del área. Que pida perdón, Gessé, en vez de pedir mano. Que pida disculpas. Porque le han metido una pelota sensacional para definir mano a mano. Tuvo todo el tiempo del mundo, su primer contacto con la pelota es tan malo que termina complicándose en la definición. Y vamos a hablar de... Que algunos llegaron tarde, ragazzo. ¿Qué puede esperar Héctor Moreno de... o la Roma de Héctor Moreno en los próximos partidos? Pellegrini, centro. Manolas. Le pasa por abajo esa pelota. La llegada más clarita de la Roma. Sí, clarita esta, ¿eh? El buen tiro libre a la espalda de los defensores. Manolás, que parece habilitado, alcanza a rozarla, pero no puede definir bien, le ganaba la espalda a Thiago Motta. Héctor Moreno está jugando de lateral izquierdo hoy, porque la Roma no tiene lateral izquierdo. El lateral izquierdo que tiene la Roma hoy es Emerson y está lesionado, se rompió los ligamentos cruzados y todavía tiene, sobre la final de la temporada pasada, y todavía tiene para un tiempo. Justo cuando lo habían convocado a la selección de Italia. Exactamente, y vendió al otro lateral izquierdo que tiene en el equipo, que tenía en el equipo, que es Mario Rui. Quería volver con Sarri. Que está en el Napoli. Exactamente. Había jugado para Sarri en el Empoli. Así el centro. Uy, casi no lo encuentra. Kurzawa. Llegariola. Segunda llegada consecutiva de la Roma. Algunos nombres para el lateral izquierdo de la Roma. Esta es la parte que más te gusta, ¿eh? No la puede controlar Seco y casi Kurzawa lo termina metiendo en contra. Lucas Moura. En el despeje la tiene Pastore, pelota al área, saca Manolás, otro zurdazo, se salva la Roma, Motta cae, pide penal, remate, gol. ¡Gol! Del Paris Saint-Germain, el ex Roma, Marquinhos. Paris Saint-Germain 1, Roma 0. Tras una pelota parada, un centro de tiro de esquina. El error en la Roma para despejar. Thiago Motta, esta jugada es sensacional, ¿eh? Thiago Motta y Gessé en espacio reducido. Se deja caer Thiago Motta. Los jugadores de la Roma piden posición adelantada de Marquinhos. Este es el gran juego, ¿eh? Toquecito en espacio reducido. Thiago Motta que se deja caer. Moreno que se queda pidiendo posición adelantada de Marquinhos, que había quedado en el área como consecuencia de haber ido a cabecear el centro. No tenemos toma desde el costado como para ver si... estaba habilitado Marquinhos y el Paris Saint-Germain está ganando 1-0. Bruno Pérez. Sigue Bruno Pérez, saca el centro. Edin Seco, incómodo, remate, mordido. No la pudo enganchar bien Perotti. Y tampoco pudo cabecear bien Edin Seco, que tenía la posición ganada. Dani Alves que lo cierra. Giovanni Lo Celso para Javier Pastore. Otro gran pase, Pastore, estaba para dar, así al borde del área, viene el zurdazo. Alisson Becker. Una jugada que merecía ser gol, porque el Paris Saint-Germain le ha dado un baile a la Roma en esta posición, tocando rápido, yendo hasta la mitad de la cancha, volviendo al ataque, todas triangulaciones, muy bueno por parte del equipo de Emery, tocó y encontró espacios y fabricó una buena situación de gol. Merecía un final feliz esa buena jugada del Paris Saint-Germain que quedó en las manos de Alisson. Le falta la marca a Gonalons. Perotti. Para el joven Duminello. ¡Qué buena pelota! Llega el empate. ¡Así viene el zurdazo! ¡Gol! ¡Gol!
Paris Saint-Germain 1-1. Una Roma que había salido más adelantada, decíamos, en el segundo tiempo, a tratar de pelear el partido unos metros más arriba. Una jugada que construye a partir de una salida de Gonalons en su propio campo. La pelota de Gerson para Sadik es perfecta. La definición probablemente no sea la más bonita. Zurdazo fuerte y a las piernas de un arquero que no reacciona bien. Se le termina colando entre las piernas. El último gol que había marcado Sadik fue el 20 de agosto del año pasado, en un partido de Nigeria contra Honduras por los Juegos Olímpicos. Desde allí que no marcaba un gol el delantero de la Roma, que estuvo a préstamo buena parte de la temporada en el Bolonia y que también estuvo un tiempo lesionado. Bueno, bueno para todos. Hernández volvió a Sao Paulo, mirá lo que me hiciste acordar. Así el remate de Rossi, impresionante. Lo que sacó el arquero Ariola. Paradón impresionante. Con un tiro fulminante de Rossi. Seguimos 1-1. Cara interna de pie derecho por arriba de la barrera, la pelota que baja bien. Muy, pero muy buena reacción de Ariola para meter el manotazo arriba. Era muy buena para la Loba. Pide un puesto en la Loba. Lucas Moura. Es la última, es la última, la última. ¡Remate! Otra vez Matuidi. La tercera no es la vencida. Lo que se acaba de perder. Increíble. Y esto termina. Iremos a los penales en Detroit. Bueno, Matuidi ha tenido tres clarísimas para poder ganar el partido. Sobre el final, el Paris Saint-Germain terminó apretando el acelerador y siendo el protagonista, el que ha merecido más en los últimos minutos del partido. La pelota en profundidad es sensacional. Gana bien la espalda Matuidi y define realmente. Patea los penales para la Roma. Tampoco Totti. Otro que patea los penales. Pateaba los penales para la Roma, lo hizo por 25 años. No está Cavani. Lucas Moura. No está Cavani, que es el que los patea para el Paris Saint-Germain. De los 10 que tuvo el Paris Saint-Germain, 8 los pateó Cavani, 1 Gessé y 1 Lucas Moura. Alisson bajo los tres palos. Lucas Moura. Todo el público de pie. Brasilero contra brasilero. Allí va Lucas Moura. ¡Gol! 1-0 para Paris Saint-Germain en penales. 1 pateado, 1 anotado. Le viene, pegó junto al palo. Sí, se esperaron mutuamente. No se la juega Alisson. Hasta último momento, hace un pequeño amague Lucas Moura, después define bien. A su derecha, a la izquierda del arquero, que ya no tiene tiempo. Otro brasilero a patear. En este caso, Bruno Pérez. Alphonse Areola. El arquero del Paris Saint-Germain. Primer penal para la Loba. Uy, de frente se para la pelota. Ahora sí. Mira qué ¡gol! Calidad. ¿Cuántos amagues? Más amagues que Neymar. La sonrisa. Lo patea bueno, muy Zaza bien. Se mandó la misma, lo único que lo mandó las nubes en la Euro. Sí, pero lo patea muy, pero muy bien, ¿eh? La verdad que hay que darle mucho mérito. Este es el Nkunku. El chico que entró de lateral derecho. Por Dani, mirá qué contento que quedó Bruno Pérez con su penal. Nkunku contra Alisson. Ahí va, Nkunku. Alisson que la toca, pero no puede despejar. Gol de Paris Saint-Germain. 2-1. Fue prácticamente el mismo penal que Bruno Alves, que Bruno Pérez. Hizo el mismo amague, el mismo recorrido y lo pateó el mismo palo. No fue tan esquinado, por eso alcanza Alisson a tocarla. Y está ganando el Paris Saint-Germain 2-1. Se viene Nainggolan, el belga. Una de las grandes figuras de la Roma. Intermitente en el segundo tiempo, como administrándose. Ahí va Nainggolan, golazo. 2-2. Con qué categoría, ¿eh? Llega Nainggolan con la paz absoluta, la tranquilidad. Nada de amague, nada de payasada. Nada, pum. Acomodó la pelota. Alcanza a tocarla Areola. Pero la pelota va lo suficientemente alta como para no permitirle
al arquero. ¿Quién es Calegari? Calegari. Jovencito. Hay presión. Poca carrera. Calegari. Va. El remate y gol. 3-2 para el Saint-Germain. Esto es categoría, ¿eh? Jovencito. Como bien decías, entró en el segundo tiempo. Nada de amagues, nada de mucha vuelta ni de recorrido raro. Tres pasitos contra el palo. 3-2 está ganando el Paris Saint-Germain. Hasta ahora se han convertido todos los penales que se han pateado en la definición. Se viene Gerson, que cuando le dijo Di Francesco de patear, levantó los hombros así como diciendo, y bueno. Uy, ojo con esta entonces, ¿eh? Es zurdo, ahí va el brasilero. Le erró. 3-2 Paris Saint-Germain. Es que esa con poca ganas de patear. Es que quedó esa sensación cuando el propio Di Francesco lo mira y le dice, vos pateás. Y Gerson levantó los hombros así como que, bueno, si hay que patear. Displicente, con falto de confianza. Allí fue Gerson que termina fallando su remate. Y ahora la ventaja es del Paris Saint-Germain por 3-2. Eduard, ahí va, el remate y gol, 4-2. No puede fallar el siguiente, la Roma, otro penal bien pateado. Por el Paris Saint-Germain, salvo Lucas Moura, los tres siguientes. Bueno, este va más al medio, pero a la derecha de Alisson. Daniele De Rossi. Buena decisión, ¿eh? El que no puede fallar, De Rossi patea. Si no lo hace, arrivederci. Toma carrera, va De Rossi. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de Rossi! Gol, 4-3. Y ahora, si anota el Paris Saint-Germain, se finí. Pero mirá que bien el uso del reglamento por parte de la Roma, que no hay que preestablecer. Va Marquinhos, sé que puede ser el héroe del día. El ex Roma, autor del gol. Del primer gol del partido. Si lo mete, gana el Paris Saint-Germain. Otra vez, brasilero contra brasilero. Dos integrantes de la selección de Tite. Ahí va, Marquinhos. ¡Toma carrera! ¡Gol! ¡Gol de Paris Saint-Germain! Marquinhos. Y le da la victoria al conjunto parisino por penales en la International Champions Cup. El error de Gerson en su ejecución, que lo tiró a cualquier lado, termina marcando la diferencia. Los otros se convirtieron absolutamente todos. Marquinhos es la figura del partido. No solamente metió el 1-0, sino que después viene y mete el penal decisivo. Jugó además los 90 minutos. Buen partido del central.